estamos, el apartado de entrevistas de este viernes. En el día de hoy cuento en la mesa, una mesa muy poblada, tengo que decirlo, con la batucada Aniagua, que también será comparsa, pero por ahora son batucadas. Y la verdad que todo lo que están haciendo es para aplaudirlo y bastante. Pero en el día de hoy quieren hablar y bien alto. En el día de hoy, a mi derecha, cuento con Fran. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ya puse la izquierda, ya, madre mía. Mira, ¿tu nombre cómo era? Tatiana. Tatiana, yo sabía que era Tatiana, pero que no lo dijeras tú. Tatiana, a mi izquierda me tengo a Roma por allí. ¿Qué tal, Roma? ¿Qué tal? Hello, muy bien, ¿y tú? Apurado, siempre corriendo, siempre para todos lados. ¿Y Jackie? ¿Qué tal, Jackie? Bien, bien. Bien, bueno, chiquillos, lo hemos invitado porque desde el propio día del coso me comentaba Fran que estaban un poco cabreados, o bastante cabreados e indignados por, no sé si la organización del coso o cómo es. Entonces yo le voy a dar la palabra a ustedes para que ustedes se expresen libremente como quieran. Adelante. Sí, pues nada, estamos cabreados en el sentido de porque no sabíamos realmente qué es lo que estamos hablando siempre, el tema de organización, ¿sabes? Nos dicen a una hora, después se retrasan, después que no hay motivo por qué se han retrasado, no saben decir el por qué. Y claramente, pues, estamos bastante enfadados por eso mismo, porque cuando es lo del coso, pues deberíamos de haber abierto lo que es o alguna agrupación de aquí de Morrojable o algo lo que representa al pueblo de aquí de Morrojable. Exactamente. O lo que es la murga ignorante o la batucada ni agua. Porque en este caso rondallas y demás no salieron, no participaron. No sé el motivo, pero se debería de haber hecho así. También he de decir que no sé por a quién se le ocurrió meter a una murga y una batucada juntas. Es decir, la murga supuestamente canta, ¿no? Entonces yo creo que en el coso las ignorantes no tuvieron esa oportunidad de cantar su pasacalle, su despedida, sus canciones, simplemente por el hecho porque juntaron batucada y murga. Otra de las cosas que tampoco llega a entender es la prisa. O sea, tú empezaste tarde por tu mala organización, por tu falta de personal. No entiendo el motivo, porque la verdad que no lo sé, pero no entiendo el por qué la prisa, en el sentido de que nosotros, es verdad que al ser una batucada llevas instrumentos, pesan, no tengo dos ruedas, tengo dos piernas. Y lo que pretendían era que fuéramos pegados al tren de las ignorantes. O sea, es decir, yo puedo ir a un ritmo que mi cuerpo me permita siempre y cuando también, porque llevo un instrumento. Es decir, yo no puedo ir corriendo. Si yo voy corriendo, o toco o voy corriendo, una de dos. Nosotros no disfrutamos cabalgata. Una botella de agua no se nos dio. Que también hay que comentar que no el día de los agua. Nada. No, nosotros tuvimos que comprar agua de lo que es la batucada, porque no hubo un detalle de decir, chicos, una botellita de agua para la batucada, nada. Estábamos allí, como quien dice, para rellenar. Perdón, ni en el coso, ni en Gala de la Reina, ni en ninguno de los eventos que hemos participado en el pueblo. Bueno, que tampoco ha sido mucho, o sea, han sido dos galas. Bueno, realmente nos dijeron que iban a poner un puesto de perrito detrás en el tema de la gala, iban a poner un puesto de perrito y yo no iba a comer, porque yo para eso como en mi casa o me he hecho un cono de papa o algo en cualquier chiringuito de lo que están montados, para eso se monta. Pero vamos a ver, si te dicen una cosa, cúmplela, ¿sabes? O al menos una botellita de agua, que el agua no se le niega a nadie. Y, ¿sabes? No estábamos bailando para estar tan cansados como otros grupos, pero sí estábamos moviéndonos y estábamos tocando, que fueron 8 minutos más o menos, y oye, te cansas y lo más lógico que te den al menos una botella de agua, ¿sabes? Y ya quedas bien, ya por lo menos ya quedas bien. Algo que hay que decir, que sí, que lo están haciendo gratis, es decir, no les están pagando, porque el otro día me decían, no, es que la ha tocado. He de decir desde aquí que el día de la Gala de la Reina nosotros no cobramos nada. Es decir, se nos avisó. Incluso nosotros en principio, cuando sabíamos que iban a ser los carnavales, nos avisaron simplemente para el coso del carnaval de Morrojable y para el día del carnaval de Pájaras.
al de Pájara no pudimos ir, no sé por qué nos pusieron, desde aquí lo digo, en el la programación, porque dijimos del primer momento que no podíamos asistir por tema de laboral, la asistencia de los componentes laboralmente. Y no sé, no entiendo todavía a día de hoy por qué nos pusieron. En fin, la gente todavía se pregunta, ¿dónde está la batucada de Niagua? Yo también me lo pregunté porque se dijo que no desde el principio. Y el día de la gala de la reina nos avisaron, una semana antes si acaso, mira que si quieren tocar el día de la gala de la reina, hombre, nosotros para promocionar dijimos, pues venga, vale. ¿A qué hora actuamos? No se supo, nos lo llevamos a enterar ese mismo día, horas antes. Mira que al final actúan hoy tal, sí, pero ¿a qué hora? A las 10:30 p.m. O sea, tú me avisas el mismo día que tengo que actuar a las 10:30 p.m, madres de familia, personas que trabajan al día siguiente temprano, no me das una botella de agua, corriendo, ponte aquí, no te vayas, me tuvieron ahí detrás, no sé cuánta, por lo menos una hora y pico, sin saber cuándo salía, cuándo no salía. Hasta que se nos... Una organización pésima. Que mira, salen después de las dos últimas reinas y claro, ya dijimos nosotros, pero ¿salimos o no salimos? ¿Esperamos o no esperamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabes? Y ese es el problema de la organización. Mala organización. Y encima... ¿Cuándo se ha podido hacer? O me he enterado yo que aquí han habido unos buenos carnavales, unas buenas fiestas, buenas verbenas, etcétera, etcétera. Y claro, están demostrando este año o años atrás que está siendo organización cero, sobre todo este año, organización cero. Carnaval y cualquier fiesta en general. Exacto. Porque últimamente el Carmen fue penosa para mí. ¿Cómo sí lo vivieron ustedes, Roma y Jacqueline? ¿Cómo vivieron el tema del coso? Sin palabras, en verdad. Con sentimientos encontrados, ¿no? Más bien, muy porque la ilusión de salir, los nervios de que llevamos poco tiempo. Pero claro, por otra parte, tanto componentes como la directiva, ya unos nerviosos porque no teníamos transporte para los instrumentos. Decimos cómo llevamos a la gente, que dijeron que van a poner guagua. Nos vimos con un coche y repartidos entre el tren, coche y ya. Se van sumando cosas. Entonces, la ilusión que tienes por ir a tocar, de tocar para tu gente, de decir, venga, chiquillos, vamos a salir, que hemos ensayado, ya se te convierte en preocupación de cómo vamos a llegar, a ver cómo llegan los instrumentos, a ver cómo sale aquello, no sabemos dónde salimos. Entonces dices tú, chacho, estamos ahí pico y pala, y al final da rabia, ¿no? Porque es la palabra que da rabia, que no puedas disfrutar de los carnavales de tu pueblo por responsabilidad o por falta de organización, porque es lo que estamos apelando, a la falta de organización. Y también decir que vinieron otros grupos del resto de la isla, como bien saben. Lo que dijo Fran antes, si se dicen las cosas, cúmplanlas. Fin, ya está. Si no, no tengas palabras. Porque en lo personal, esos grupos nos ayudan y siempre nos acogen, nos arropan de una manera increíble. Aunque somos 15, 16, sí, somos más de ellos, nos unen, nos enseñan, se ofrecen a todo. Y que a mí me digan, no, es que me dijeron esto, pero ahora tengo que irme para Corralejo rápido porque lo que me dijeron no se hace. Y no me han dado ni una botella de agua. ¿Pero son que has referido a qué? A los grupos del carnaval, que invitaron. La organización o... Que contrataron, más bien, porque ellos cerraron un pacto con la organización, uh-huh, y no cumplieron ese pacto. Entonces, es decir, tú primero, ¿qué imagen le estás dando a las agrupaciones de fuera de tu pueblo? Estás cargándote, por así decirlo, que cualquier grupo de fuera, ya bien sean los que han venido o los que quieran venir, que ya en ese momento no quieran venir porque escuchen de vos, oye, pues a mí no me cumplieron con lo que me dijeron, ah, pues yo no voy a ir. Entonces ya está cerrando puertas ahí a grupos de fuera que quieran venir a participar en carnaval o en cualquier evento que se realice en el pueblo. Es decir, por ejemplo, la batucada que vino de Gran Tarajal, sí, venía contratada directamente para que hiciese X. Es decir, la de Gran Tarajal, directamente no lo sé. Sé que, por ejemplo, la otra batucada que sí venía de la Zambuca, vamos, sí, a hablar claro, se les dijo una cosa y realmente no se hizo. Hasta el día, por lo menos, de la cabalgata que nosotros hablamos con ellos. No. O sea, hasta que terminamos, que nos reunimos todos. Sí, 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 es decir, eso. Tocamos y fue un espectáculo. Eso es lo mejor, yo creo que lo mejor. Mejor que vivimos, sí, en Costa. Con prisa siempre. Porque sí, claro, las prisas van por delante. Y la plaza estaba lleno, mirando a todo el mundo, ¿sabes? Cómo tocamos, el espectáculo y ese, Frank, que hacía años. Ese que espectáculo no se veía, hacía muchos años, y yo he estado, sí, toda la vida en comparsas y en batucadas y tal, y eso hacía muchos, muchos años que no, que se veía. Que no se veía, sí, verdad. Y para mí fue, vamos, volver a recordar eso fue brutal. Y es lo que te digo, hasta que terminamos eso, nos estaban diciendo, mira, teníamos esto plastado y tal y cual, pero no sale.
y nos tenemos que ir para arriba. Sí, porque a lo mejor Roma o Fran, a lo mejor han vivido carnavales aquí como se han vivido, ¿no? Pero tengo a Jackie que han vivido carnavales y a Tatiana también, y quiero preguntarles a ella comparando un carnaval con otros, evidentemente, ¿cómo los han visto? No tiene comparación. No se puede comparar, no se puede comparar, porque de toda la vida a los grupos que han participado en el COSO se les ha puesto un transporte, siempre ha estado una guagua o lo que sea, siempre, da igual que sea la del ayuntamiento o de otra empresa, da igual, siempre. Y que tú me digas a mí, yo te pongo transporte y luego me venga con una ranchera, a ver si me da igual, una ranchera, y me diga, te llevo los instrumentos, pero a ti no te llevo, digo, ¿qué hago? ¿Le doy el botón para que toquen solos o cómo? Porque si yo no voy, los instrumentos no van. Eso va a empezar. Mi culpa no es que por A y por B, tú, por tu mala organización, hayas retrasado el coso una hora y... Eso es mi culpa. Nosotros estamos preparados para salir, para estar allá a las 4. Si tú no has venido por mí, no es mi problema. Así de simple. Así de claro. Que me llevas corriendo, voy tocando. Yo no soy ni el tren que llevaba la murga, ni soy una carroza que tiene ruedas y motor. Yo voy tocando, yo quiero hacer un espectáculo bonito. Yo quiero ir moviéndome un poco, quiero que la gente lo vea, que se luzca, que se vea bien. Si tú me llevas corriendo, eso no lo puedo hacer porque apenas puedo tocar. No me das ni tiempo para beber un poquito de agua que no me has dado, que la he comprado yo. Exacto. Agua, no pedimos más agua, no te estoy pidiendo ni un barril, ni una caja, ni nada. Agua. Una botellita de agua. Es lo mínimo que se le debe dar a los grupos, digo yo, ¿no? A todos. Porque supongo que si a nosotros no nos dieron, a los demás tampoco. Supongo. Bueno, no lo sé, porque yo he de decir, y perdón que te corte, que el día de la Gala de la Reina sí vi como otras agrupaciones se les daba una botella de agua. Y por lo menos, no, a mí por lo menos no se me dio nada. Me da igual el simple hecho de. Ya estoy mal con un perrito, Fran. Sí. A mí me dijeron que había perrito de hombre, la estación. Se me estaba, ya me estaba afilando la hombre, se me está salivando la boca a mí de estar mamá, imagínate. Pero qué feo, es que eso es feo. Es como si yo organizo algo y como hemos organizado lo que es la Batucada Niagua, lo del evento del día 9. El jueves 9 de marzo. El pasacalle. La apertura de carnaval, por así decirlo, que se le. Y claro, y ofrecemos, no, tienen pizza, tienen bocadillo, tienen agua, y después no lo lleva. Es normal. Es muy simple, es muy simple. No te comprometas si no tienes. O sea, yo no me puedo tirar el pelo más alto del culo. Exactamente, es decir, no me puedo dar de lo que no es nuestra. Sí. Nuestra. Es que es así, o sea, no nos podemos creer más de lo que somos. También se vio mal, por así decirlo, a la gente de la organización, que yo lo vi con las caras que nos pusieron, porque organizamos ese evento, porque es decir que el pasacalle es del jueves 9 de marzo, la apertura del carnaval, por así decirlo, lo organizamos nosotros. Es que fue la apertura del carnaval, sí, no por así decirlo, fue la apertura, sí, del carnaval. O sea, lo dejo claro más que nada también porque se molestaron algunas personas porque dice que no estaba dentro de la organización, que el escenario no estaba montado. A mí no me hizo falta el escenario para dar un espectáculo. La nuestra de que no. O sea, el pistoletazo de salida, hemos rojado el carnaval. Para mí, la programación tiene que salir un mes o medio mes antes de organizar los eventos, pienso yo. Para que si algún grupo, alguna asociación o algo. Quiere aportar o a alguna actuación o algo, esté ya todo más o menos preparado. Pues no es culpa nuestra de que eso no estuviera montado, lo que es el escenario ni la programación del carnaval. También he de decir que son tantas cosas las que tengo que decir, las que te llegan a los oídos, las que tal. Después de la entrevista de Fran, hubieron personas que se sintieron aludidas por decir que hubo una mala organización. La de surfeando en carnaval. Exactamente. Entonces, he de decir de aquí que pido perdón, o pido en nombre de la batucada, pedimos perdón hoy por expresarnos lo que sentimos. Es decir, nos hemos sentido, como quien dice, no nos sentíamos batucada de Morrojable. Éramos como que estábamos ahí y necesitaban algo para rellenar y venga, vamos a meterlos a ellos por... Ya que están. Ya que están aquí los chiquillos, pues mira, vamos a meterlos como que tal. Pero Tati, digo yo, una pregunta, digo, ¿por qué pides perdón si se han sentido ustedes así? Es decir, si yo me siento mal y lo digo públicamente, las personas que tienen que pedirle perdón serían a ustedes directamente.
está entrada a tu casa, digo yo, no lo sé. Bajo mi punto de vista. Se supone que no lo pido, sino vamos a ver, mi pensamiento. Yo pienso lo que he vivido y claro, tengo que transmitirlo. Sí. Pienso yo que es libre cada uno de expresar lo que piensa. ¿Sabes? Por supuesto, por Se supuesto. Supone que sí. Pues entonces, año 2023. Vamos a ver. Sí. Libertad de expresión. Exactamente. Yo no me tengo que vivir y decir, ay, no voy a decir esto por... ¿Qué dirán? No voy a decir esto porque esa persona, si te sientes así, pues... ¿Por algo será? Mira a ver por qué es. Que también... No, sea para ti o no sea, pero mira a ver. ¿Sabes? ¿Tati? No sé, irónicamente, por así decirlo, pido perdón más que nada porque se sintió identificada una persona simplemente por decir la mala organización. Según su punto de vista, dice que no hubo una mala organización. He de aquí de decirte, a cualquier cámara miro, gracias por ir detrás con el coche de la concejalía apoyando a la batucada. Faltaban las gracias, te las doy. Quiero intentar tranquilizarme un poco porque me enerva mucho la sencilla razón de decir, estás expuesto tú públicamente, tienes que aceptar críticas buenas y malas. Si tú no estás organizando un evento, ¿por qué te afecta a ti directamente que digan que esa organización es mala? Lo dejo ahí en el aire, o sea, que cada uno comente lo que quiera decir y que debatan ahí después ya en Facebook donde lo quieran decir, pero que desde aquí digo que, oye, que lo siento por decir... Y vuelvo a recalcar y vuelvo a decirlo, y seguiré diciendo, pasen los años, pasen lo que sea, que el carnaval de este año fue pésimo. Porque se puede decir otra palabra, pero la educación es muy bonita. Y pido por favor que el año que viene se organicen, tienen un año delante, tienen muchos meses por delante, organizaciones de agrupaciones, que las contraten con mucho tiempo antes para que no haya problemas el día del carnaval, del carnaval de día, que no pongan la excusa de que las agrupaciones nos echan para atrás, no. Si tú tienes un año por delante para contratar, si tú... A última hora. Pues vamos a ver, plantéate lo mejor el próximo año. Y que cuenten con el pueblo. Exactamente. Claro, que al final la gente de aquí de toda la vida sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta, cuenta con ellos, tío, que aquí todos echamos una mano, como agrupación, como ciudadano individual. Chacho, que estamos aquí para hacer algo bonito todos juntos. Exactamente. Tengo una última pregunta, ¿no? Para hacerle. La opinión que me están dando es una opinión generalizada del pueblo, es decir, de que el carnaval fue un desastre, o que el carnaval no sirve, o que el carnaval... Yo del pueblo no sé, yo te digo lo mismo. Pero lo que han escuchado ustedes pero como yo batucada, ¿no? Que no son los mejores carnavales que hemos tenido. No. Y se pueden decir que yo creo que casi los peores, los peores en el sentido de organización, vuelvo y repito. La excusa del carnaval de día, que es lo que la gente más ha echado de menos en este carnaval. Es lo que más he escuchado, lo del carnaval de día, la verdad. Que es que las agrupaciones en último momento, ¿en qué último momento? Si el carnaval lo organizaste una semana antes. Supuestamente lo que me llegó a mis oídos, la licitación se la diste a una organización una semana antes. Entonces, una semana antes que tú vas a organizarte un carnaval. Cuando, bajo mi punto de vista, tienes un año, tienes muchos meses, que dices tú, coño, ya vamos a terminar... terminamos este carnaval, ya tienes que empezar a preparar el próximo. Claro. ¿Qué tienes que esperar? ¿Una semana antes para preparar el carnaval? Creo que es precipitarse y creer lo que no nos podemos creer. Es decir, no son Rayo McQueen aquí para decir, venga, yo te lo organizo en cero coma y soy el mejor organizador, ¿no? Y no que se sienta nadie aludido, simplemente es una opinión que yo creo que tanto la batucada como personalmente cada uno y el pueblo en general... Es algo que ha estado de acuerdo. Bueno, yo decía, por ejemplo, el otro día que muchas veces, es decir, lo decía con Cloti, digo, yo creo, bajo mi ignorancia, porque yo no he organizado nunca nada, un carnaval, creo, bajo mi punto de vista, que debería ser Sota, Caballo y Rey, un copia y pega de unos y otros, sí. Bajo mi punto de vista, mi ignorancia, vuelvo y repito, que yo no soy concejal, ni seré tampoco, porque bastante contento contigo donde estoy, y demás. Entonces, no sé, no sé cómo lo ven. Es que no tiene complicación ninguna. Volvemos a lo mismo, organización. Es el tiempo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo tan seguidito como eso. Es decir, no tiene lógica, no tiene complejidad ninguna. O sea, es decir, si este carnaval, espero que para el próximo carnaval le sirva este de decir, oye, hubo este fallo, pues vamos a hacer. Queremos hacer lo mejor. Exactamente. Es decir, yo bajo mi punto de vista, si te doy opiniones aquí, no acabamos hoy la entrevista, vamos. Es que tanto. Yo lo que estoy pensando. Si hay un concejal de festejo, ¿por qué tienen que contratar a otra empresa fuera de ahí? Es mi pregunta.
Te estás metiendo en terrenos pantanosos. Yo me estoy metiendo tal, pero es mi pregunta. Yo pienso, yo veo y pienso que en otros pueblos, en otros... en otras partes, el de festejo, pues... Oye, yo no creo que vaya... Pero yo no creo que vaya allá porque lo organiza una organización o lo organiza el Consejo de Festejo. No lo digo por... Que a ver, que sí, si que la contrató si hay alguien, por algo. Si la hay alguien por algo, que se encarga de eso, ¿para qué hay que coger a gente de fuera? Sí, porque a lo mejor... Si aquí tienen rondalla, tienen de todo tienen aquí. Porque es muy fácil publicar. Porque no cuentas primero con esa persona de ahí y ya después te pones a llamar a la gente de afuera, que son bienvenidas. Yo mismo los acojo, son bienvenidos. Pero Frank, es muy fácil decir, publicar, está abierta la solicitud para la gente que quiera colaborar o ayudar en la organización de... Luego llegas ahí y te dicen, no, tú aquí no vas a hacer nada ni vas a hacer nada. Vete para tu casa, que es donde mejor está. Exacto. Porque es lo que ha pasado. Igual que nos quisieron avisar un día antes para la gala infantil. O sea, el miércoles por la noche nos dice, mira, mañana tocan en la gala infantil. O sea, yo no tengo vida, yo solo me dedico a la batucada. Es verdad que hemos estado a pie de cañón ahí y quien nos conoce lo sabe, que estamos dando un poco de guerra ahí en las calles, pero es verdad que, oye, que nosotros tú no me puedes... son componentes, hay trabajo, hay familias, eso es todo. No sé, un poquito de organización, es la palabra. Sí, yo estoy, no crean ustedes que lo estoy vacilando, pero estoy viendo la publicidad que sale bonita, ¿verdad? Y estoy diciendo que bien sale la publicidad, ¿no? Pero, coño, ¿qué máquina eres, David Silvio, cuando te pones tío? Joder, ¿qué máquina? Pues está bonita, ¿verdad? Dios, ¿eh? ¿Verdad que sí? Como seas así para los carnavales, ya sabes, ya para el año que viene. Te van a llamar. Viendo el puñero ese o... Ya se le fue la comida, ¿no? Ya se le fue el perrito de la mente. Sí, vale, me va a invitar. Un traje de comer, madre mía, Dios mío, mi vida. Batucada ni agua, me imagino. Para ir terminando, el año que viene la comparsa, la directora de la comparsa está ahí, ¿verdad? Ya está dando, estamos ahí ya dándole la tope. Ay, qué nervios, Dios, qué gana, qué guay. Ya tiene ganas del próximo carnaval, ya, hombre, pues, sí. Claro, hombre. Este servicio es poco, ¿verdad? Un proyecto, como siempre hemos hablado, siempre. Pensar en mejorar cada año a mejor, ¿vale? Ir a mejor, nunca para atrás. Y claro, queremos hacer cosas guapas para el año que viene. Y al tener baile y batucada, pues oye. Si en 3 meses hemos salido... En un año y 3 meses hacemos más. Exactamente. Pues chiquillos, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quería, como ya ha terminado lo que es los carnavales y demás, quería también agradecer a lo que es el pueblo por estarnos aguantando esos días de ensayos tan duros que hemos tenido. Pero que quedan. Que nos sigan aguantando. Y dar las gracias. Dar las gracias por, oye, por poner un pedacito de ello y decir, bueno, no vamos a quejarnos porque lo están haciendo por el pueblo. Sobre todo el del pasacalle, que fue espectacular. La gente como acudió y... Dar las gracias rápido, por eso. Rápido, sí, rápido ya para terminar, agradecer a las personas que nos han estado ayudando en papeleos, que ellos sabes quiénes son, en papeleos, en todo, y desde aquí mandarle un saludo a mi prima Maite, a su marido y a su hijo, que están pasando por un valle ahí, y espero que pronto se mejoren y tenerlos aquí para el próximo año. Sí. Chiquillos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los padres. Nosotros hacemos un alto del camino pequeñito y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.